Este es el barrio La Esperanza, ubicado en la comuna número 5 de Barranca Bermeja. Tiene alrededor de 1.260 usuarios y el 50% están en mora. Por estas situaciones, la empresa de acueducto y saneamiento básico lanzó su campaña Aguas en la Comunidad. Algunos presentan problemas con los equipos de medida, otros de pronto tienen problemas porque hay algunos daños que se han generado con acometidas. Este programa Aguas en la Comunidad se trata de una atención integral. Estamos intentando integrar todas las posibilidades que tenemos como empresa de servicios públicos de Barranca Bermeja para precisamente aportarle al mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos los barranqueños. Precisamente uno de esos usuarios es el señor Jesús Loaiza, que tiene una deuda que supera el millón de pesos y ya fue financiada. Bueno, fue una oportunidad muy buena que dio porque da la participación de que puede uno pagar con comodidad y facilidad de pago, de cuotas moderadas a pagar en cuotas bajas. Adicional a esto, funcionarios de la empresa están haciendo un recorrido por el barrio, revisando los medidores e invitando a la comunidad a resolver las inquietudes que tengan con el servicio. Estamos haciendo un puerta a puerta para revisar algunas instalaciones, conexiones que están sin medidor y detectando algunas conexiones fraudulentas que gracias a la comunidad se han venido denunciando. Mañana, miércoles 27 de noviembre a las 8 de la mañana, la invitación es en el Parque del Barrio La Esperanza.